Y a mí me gustó esta contratación de UTC de Cajamarca, Mauro Vila. Sirve bien, picotea, controla la pelota, tiene buena entrega. Ahí está nuevamente Mauro Vila gestando. Ya. Uno al suelo, enganche. Dos. ¡Oh! Total. Es un golazo. ¿Qué más quieres? Busca la pelota constantemente. Este es Vila, la brinque le pega. Así es. Ahora esta jugada, ¿qué expulsión? Seguramente. Mira, entra abajo Trujillo. Muy fuerte. Le doble el tobillo a Vila, lo sacó del partido. El árbitro muy blando, la verdad, muy blando. UTC, Vila. ¡Gol! ¡Gol! Esa pelota que se le escurre al arquero Peri, suele pasar, le tocó en esta posibilidad al arquero del Sporting Cristal. Carlos Flores a encontrarse con Ronceros, le enseñó los dientes Ronceros, y aquí va UTC, la tiene Ronceros, avanza el capitán del equipo de Cajamarca, bien. La toca Ronceros, la puso dividida, no, si alcanzó en el centro, ¡cuidado! Del corazón de UTC, Ronceros alargó el centro de Vila, fue para Molina, se había perdido el primero y aquí marca la diferencia, UTC le gana a León 1-0. Y para mí un golazo por la jugada bien hecha, bien trabajada, pelota limpia, pelota bien puesta, con Ronceros, con Vila, para abrir la cancha, para penetrar, para ir, y esta vez un Molina que normalmente acompaña, que pisa el área. Aquí una genialidad de Vila. Y tanta fue su participación en la segunda mitad que fue gestor del único tanto el compromiso. Recupera bien Alemán. Entrega, descarga. Había posición adelantada de Guasá. No hubo infracción porque no participó del juego. Y bien Vila para marcar. Hay que trabajar en la semana para el fruto de llegar al arco rival y convertir. ¿Aburrió Comercio? Un poco, línea de 5, ellos proponían al contragolpe. A parar el partido, a hacer falta, a tomarse su tiempo. Nosotros tuvimos paciencia, tuvimos tranquilidad, fuimos conscientes de que en cualquier momento íbamos a ganar el partido. Pablo. Y por suerte se dio. Gracias. Contento, nada, ya te digo, es un esfuerzo de todos mis compañeros en la semana. La jugada, bueno, nada. Alemán me vio muy bien solo, la verdad. Y justo me quedó, tuve que definir. No soy goleador, esa es la verdad, pero bueno, por suerte me ha tocado convertir, que eso es importante para mí y para el equipo. Contento por el momento que estamos viviendo. 7 partidos sin perder. Es una alegría inmensa para nosotros, para el pueblo. Estamos muy bien como grupo, como familia. Creo que hoy se vio, la gente también vino a apoyarnos y eso nos ponemos muy contentos por todos. ¿Se va a ratificar de repente una Copa Sudamericana? Tranquilo, con paciencia, partido a partido. Esto es muy largo, todavía falta y hay que seguir ganando partidos importantes. ¿En lo personal estás contento? Porque has hecho los goles últimamente. ¿Te parece que no? Sí, feliz, obviamente. Hacer un gol y ganar es para un delantero es una línea inmensa. Como le decía a colegas tuyos, es el cumpleaños de mi hijo, cumple 3 años y se lo quiero dedicar a él, a la familia de Uruguay que está mirando, que está mirando por internet, que sigue por radio. Bueno, fue el día del padre también a mi viejo. El compromiso en la localidad de Espinar. Esta es la llegada de Mauro Vila, descosiendo toda la defensa de Cienciano y apareciendo Labarte para conseguir el primero de la tarde en Espinar. Sí, justamente hablábamos de eso, ¿no? Había salido UTC, no había replegado sus líneas, muy por el contrario, salió a marcar la salida de Cienciano y los volantes aportando balones hacia su delantero. El escena Gárate, que sigan, dijo el juez, se viene el UTC, balón adentro. Vila, ¡gol!
el cajamarquino. Apareció por el otro palo Mauro Vila, fantasmal, para decretar el primer gol del cotejo. UTC tiene uno por Mauro Vila. Vila, otra pelota que pone Manco. Mauro Vila, Penny y el rebote de Neira otra vez fuera. Y un Vila que en esta jugada amaga muy bien, intenta definir como corresponde al costado y es Penny el que salva esa posibilidad de gol. Luego, este es Vila. Lo encara Penalillo, lo pasa, remata. El arquero que amortigua y el que debajo del arco marca es Gianfranco Labarte, ¿no? Así se fueron al descanso. UTC ya no tenía en la cancha a Guasá, que se había lesionado contra el poste. Devolvía en el contraataque rápidamente Mauro Vila para abrir la cuenta. Rápida salida del conjunto cajamarquino. No nos dimos cuenta prácticamente, ¿no? Demasiado rápido. Sí. El balón estaba en el campo contrario y de repente dice gol, remate, gol. ¿Cómo fue eso? UTC jugó con la agresividad de un equipo necesitado. Vila, ¿sí alguna diferencia realmente? Bueno, en el partido general, qué bueno era el negocio, cortar el partido, llevarlo un poco a lo suyo y mantener el cerito. UTC se defendió bien, ¿ah? Sí, me parece que se defendió bien. Y otra vez desnudó de alguna manera, desnudó las carencias que tiene la U. ¿Ah? Exactamente. Sale por acá el UTC. La quiere tener Mauro Vila. El recorte de Vila. Para el apoyo Gianfranco Labarte. Vila, este para Labarte. Arranca Gianfranco Villasanti. Le queda Labarte para el segundo, para el segundo, para el segundo. Labarte, gol. Gol. Labarte. Gol. Del UTC de Cajamarca. Gianfranco Labarte tuvo una y la mandó a guardar. El UTC acaba con 6 jornadas sumando puntos del Intigas. UTC 2 por Labarte, Intigas 0. Bueno, premio para UTC, te decía yo, era injusto, ¿no? Que se quede con dos hombres menos por el juego que propuso UTC. Va Carrillo, centro de Carrillo, Guasá, rebote, Vila. ¡Gol! ¡Gol! De UTC de Cajamarca, llegó luego de un cabezazo de Guasá, tapó Villasanti, perfecto, pero el rebote le quedó con suerte a Mauro Vila, que tuvo que empujar nada más. En 63 minutos el uruguayo pone UTC 1, Intigas 0. Mauro Vila. Sí, de tanto ir el agua al cántaro, ¿no? Ya sabemos lo que finalmente sucede. A través, como tenía que pasar tal vez por la falta de ideas que mostraba en ataque el equipo local, ¿no? Y digo, finalmente según una pelota parada, ¿no? Una jugada elaborada que encuentra una diferencia justa, sobre todo por quién ofreció más en el partido, por quién lo intentó, ¿no? Se mostraba inalterable, Intigas en su forma de jugar, a pesar de otorgarle totalmente la pelota y la posesión al equipo rival. Yo decía, ¿no? Salía un equipo fortalecido, que era UTC anímicamente, y debilitado el otro, el local. Llegan los 10 minutos del segundo periodo, este gol, este muy buen remate de larga distancia, con mucha fuerza, muy potente por parte de Vila. Esta es otra oportunidad también muy clara, buen servicio otra vez de Vila. Y acá Molina es el que no puede definir, que tal vez se toma un poco más de tiempo, ¿no? Rivera le achica bien el ángulo y después permite la recuperación de sus compañeros. ¡Fíjense! ¡Fíjense! ¡Fíjense!